Muy buenas, señoras y señores. Estamos en el Final Fantasy VII en su versión de PlayStation 1 y he hecho bastantes progresos fuera de cámara en lo que respecta a subida de niveles, ¿vale? No he avanzado absolutamente nada argumentalmente, no os preocupéis. Salimos del Cañón Cosmo y más adelante del Cañón Cosmo no he ido. Más bien, he retrocedido hacia por donde se sale de Gold Souther y demás, ¿vale? Estamos por aquí. En este sitio tan extenso, ahí al fondo está lo que son los suburbios, digamos, el Gold Souther, la zona desértica aquella en la que nos enfrentamos al amigo este de Barret, Dain, se llamaba Dain, vale. Después de combatir contra Dain hicimos la carrera de los chocobos y después de hacer la carrera de los chocobos pues nos dieron el buggy, vale. Y el buggy lo empezamos a manejar justo enfrente de ese árbol, enfrente, no dentro del árbol, vale. Lo empezamos a manejar aquí en el mapa mundi al vehículo este, ¿vale? Después de hacer todo lo de Dain y la carrera de chocobos y poder salir de nuestra prisión, que ya digo que era una especie de zona inferior de Gold Souther, el parque de atracciones. Repito, que nos dieron el buggy después de todo eso, ¿vale? Después de la carrera de chocobos, de hecho, fue. Vale, he retrocedido aquí, ¿por qué? Porque, vale. Voy a explicar primero lo que he conseguido, vamos a ver. He conseguido subir bastantes niveles, como estáis viendo aquí. Ahora estamos al nivel 29 con todo el mundo, incluso algo más, con otros personajes. Me he puesto a entrenar a todo el mundo a saco. He aprendido límites, he subido algunas materias de nivel como la de Sismo, que ahora Sismo es de nivel 2. He subido alguna materia a todos de nivel, por ejemplo, en fin. Y a Cloud lo he subido al 33. He comprado materias para todo el mundo de la Super PG y Super PM, ¿vale? He estado recolectando 8.000 guiles cada vez. O sea, 8.000 guiles una materia Super PG, 8.000 guiles una materia Super PM, 8.000 guiles una materia Super PG. Así hasta 6 materias en total, ¿vale? He comprado 3 Super PG y 3 Super PM. ¿Qué he hecho? He equipado una materia Super PG y una materia Super PM a cada personaje, ¿vale? Ahí lo veis, lo de Cloud. Ahí está la materia Super PM y la materia Super PG para Yuffie. Y por último, bueno, será para los personajes que tengan el equipo, el equipar las materias correspondientes, ¿vale? A medida que vaya cambiando de miembros el equipo, pues yo me cambiaré las magias de sitio y las equiparé a los nuevos personajes. Aquí veis el último personaje equipado con Super PM y Super PG. Vale. ¿Qué más he hecho? He comprado un sable mariposa para Cloud. Y se lo he equipado. Ahora no tiene crecimiento de materia doble con esta arma, pero tiene un espacio más en las materias. ¿Lo veis, no? Crecimiento normal, pero hay una ranura más disponible. Y estas ranuras están ligadas entre sí en cuanto a crecimiento se refiere. Pero bueno, de momento aquí no me he puesto nada orientado a eso. Pues vale, eso. 3 materias Super PG, una para cada personaje comprado. Y 3 materias Super PM he comprado. Una para cada personaje. Creo que ha podido quedar aclarado, ¿no? Vale, lo que quiero hacer en este vídeo, vamos a ver en qué espacio me puedo equipar la materia habilidad enemiga, porque la necesito para poder... Ah, y necesito la materia manipular también, que la tenía Kai Sith cuando lo conocimos. Vale, podemos sustituir, por ejemplo, elemento básico, no sé. Mitificar, también compré esta materia en Cañón Cosmo, ¿vale? Solo compré una materia mitificar. Tampoco es que haga mucha cosa. Solo cura el estado confusión y ya está. Cuando la subamos en nivel también cura el estado locura. Pero no hace nada más esta materia, como estáis viendo. Vale, vamos a equipar manipular, por ejemplo, con Kai Sith. Y en principio habilidad enemiga tendrá que ir con otro personaje, porque un personaje usará manipular y el otro usará habilidad... la habilidad enemiga es automática, creo. Bueno, busquemos algo de espacio. A lo mejor podemos sustituir esto por larga fila, por ejemplo. Habilidad enemiga, vale. De momento solamente tenemos las habilidades de lanzallamas y magia de Matra. Aquí tenemos que aprender un par de habilidades más, que son...
en guardia y Aqualung, ¿vale? Eso es lo que vamos a tratar de hacer en este vídeo por lo pronto. Hay que venir aquí delante y esperar a que nos aparezca un colomoro, una especie de calamar gigante, ¿vale? En cuanto eso ocurra, tenemos que hacerle manipular. Controlaremos a ese enemigo y lo que tendremos que hacer es lanzar en guardia sobre nosotros. Y de esta forma, teniendo habilidad enemiga equipado en ese momento, pues podremos aprender la habilidad de en guardia. En guardia, lo que hace es proporcionar escudo, coraza y prisa a la vez a los tres miembros del grupo. Lo cual es impresionante, ¿no? Vale, son estos, perfecto, son estos, Son estos, han aparecido en la primera, no me lo creo, tú. Manipular Calamona, a ver si funciona. Vale, me hacen muy poco daño, eso es bueno. Vale, mordisco en guardia. Tenemos que hacer esto sobre nosotros, ¿vale? Ahí. Si esto sale bien, deberíamos gozar de los estados. Escudo. Vale, habilidad del enemigo aprendida en guardia. Perfecto, ya podemos liquidarlos entonces. Hecho lo que queríamos hacer. ¿Lo veis, no? Las barreras. A la derecha de los nombres de los personajes. Ahí se ve que están protegidos con escudo y con coraza. Y escudo lo que hace es que los ataques mágicos nos hacen menos daño. Y coraza lo que hace es que los ataques físicos nos hacen menos daño. Y prisa a su vez lo que hace es acelerar la regeneración de los turnos de los personajes. Son las tres habilidades combinadas en guardia. Las tres habilidades combinadas y en los tres personajes. Por eso en guardia es una habilidad tan indispensable y tan potente. Vale, esto está hecho. Ahora queda Qualung. Para lo cual tenemos que venirnos al desierto por aquí en medio, en la tierra. ¿Nos estamos moviendo? ¡Qué mal! What the fuck. Uy, chico, en este momento es imposible atravesarlo. Vale, con el buggy, espérate, con el buggy, coño. Ni siquiera un chocobo podría atravesarlo. No podemos conseguir un vehículo más potente. He dicho que con el buggy, coño, vale. Si no se puede sin el buggy, con el buggy no pasa nada. Pero vamos a hacerlo bien, ¿vale? Guardamos con Safe State por si acaso. Ya hemos conseguido el primero de los objetivos del vídeo, bien. Luego me gustaría intentar hacer lo de Gongaga, que es una ubicación opcional que me salté, porque quería hacerlo del cañón Cosmo inmediatamente. Vale, son estos, tío. Bofetada. No recuerdo que fueran estos. Vamos a manipular por si acaso, pero no recuerdo que fueran estos. No se puede manipular, vale. Entonces me los cargo y ya está. No parece que sean estos. Vale, si hay un enemigo en la fila de atrás, le vamos a hacer menos daño de lo normal. Porque está más lejos a la hora de atacarle. Está más distancia, por lo tanto el daño es menor. Es como cuando ponemos a los personajes en la retaguardia en un Final Fantasy, que hacen menos daño de lo normal, en vez de si estuvieran en la parte de delante de la guardia. ¿Me explico? Vale. A lo mejor este enemigo cuesta que salga, no lo sé. Sinceramente, me da bastante igual el tema de entrenamiento. He entrenado más de lo que pensaba y todo fuera de cámara. Me he pegado unas 2 horas y pico subiendo niveles y obteniendo dinero para las materias y demás. Quería estar preparado para lo que se viene, macho. Y yo creo que dentro de lo que cabe lo estoy. Ahora la idea es eso. Esto sí que lo quiero mostrar en vídeo, macho, la obtención de estas habilidades. Me parece que es este enemigo, ¿eh? Arpía, es este enemigo, vale. Es este enemigo, ¿eh? A ver si lo podemos hacer, porque es que esto ya no sé si nos envenena y algo más o solo nos envenena. Vale, solo nos envenena, menos mal. Se manipula arpía, perfecto. A ver cuándo podemos atacar con la arpía. Hay Aqualung. A todo adversario, vale, perfecto. Con eso mismo me vale. Es un
un ataque de agua muy potente a Aqualung, ¿eh? Y nos va a hacer mucho daño, creo. Míralo. ¡Uf! La virgen, colega. Vamos a restaurar PG. Aprendiste límite con Yuffie mientras se entrenaba. Serenidad. Háztelo. Háztelo de lo de la garra a ti mismo. Ah, vale, ya lo de... Vale, si golpeamos al enemigo lo dejamos de manipular, cierto. Pero vamos, que no... ya está conseguido el tema. Ya hemos conseguido las habilidades enemigas que quería, perfecto. Joder, qué poca experiencia nos da, y dinero y de todo. Vaya mierda, por favor. Con el ataque tan poderoso de agua que tiene, tío. Que hace 500 de daño a cada integrante del grupo, que es una exageración de la hostia. Para ser un enemigo de una fase tan temprana del juego es una exageración de daño. Bueno, pues ahí lo habéis visto. Y ahora ya deberíamos obtener... ¿dónde coño está la materia de habilidad enemiga, tío? Ahí está, en guardia y Aqualung, lo veis, ¿no? En guardia y Aqualung. Ok. Vamos a quitarle de manipular y vamos a poner... No tengo ni puta idea de qué poner. Larga fila. Sí, venga, larga fila mismo. A tomar por culo. Cualquier historia me vale. Vamos a tratar de llegar ahora a... Gongaga, creo que se llama. Es ahí enfrente, donde el bosque ese. La cosa esa rara... sí, es la cosa rara esa que hay en medio del bosque. Voy a hacer un guardado normal porque ahora se viene un boss... Y tengo miedo de que me mate. Así que... Vamos a ver. Vamos a guardar aquí mismo. No debería ser un boss muy difícil con todo lo que he entrenado, pero bueno. Ya se verá. Y en guardia lo vamos a usar en este enfrentamiento, que lo sepáis. ¿Hay alguien ahí? Ruda, ¿a quién prefieres? Los de... ¿Cómo se llamaban, tío? Los turcos. ¿De qué te da tanta vergüenza? Vamos, ¿a quién prefieres? Tifa. Están hablando de nosotros. Eso es injusto. Vaya, pobre Elena. Ella... ¿Tú? ¿Se supone que están juntos? Ah, no. No, a ella le gusta Shen. Eso no lo sabía, pero a Shen le gustó esa anciana. Se refieren a Eris, obviamente, es la única anciana que está con nosotros. ¿De qué hablan? ¡Coño! Está por aquí detrás la Elena. ¿Es tan estúpido? Siempre están hablando sobre quién les gusta y quién no, pero Shen es diferente. Ah, oh no. ¿Y dónde coño está Shen? Están aquí de verdad. Ha tardado en darse cuenta de que éramos nosotros, ¿eh? Entonces he llegado el momento. Ruda, no te confíes, aunque sean chicas, ¿eh? ¿What? No te preocupes, haré mi trabajo. No somos todos chicas, pero ok. Entonces contamos contigo. Informaré a Shen. Creo que el combate era contra ellos dos solo, ¿eh? Ha pasado mucho tiempo. Es hora de pagar por lo que hiciste en Sector 7. ¿En Sector 7? Es una pena. Eso es todo lo que puedes hacer. No... Hostia, había que vencer a Ruda primero, creo. Porque Ruda tiene la capacidad de curar a su compañero y a él mismo. Reno Ruda. En guardia, vale. Vamos a hacer en guardia. Espero que fuera Ruda primero, macho. Creo que tienen unos 2000 de vida cada uno, que no es demasiado. A estas alturas del juego, tal y como voy, no es mucho, coño. Y Kaisith encima ha aumentado el límite a 3 dados, que antes lo tenía de 2 dados. Me parece que uno de los dos va a palmarla enseguida. 1200 de daño lleva ya de 2000. Creo que este está más que muerto, ¿eh? Vale, le he hecho más de 2000, así que debería... Correcto. Vamos a envenenar a este. Sismo 2. Madre mía, me lo voy a ventilar en 0, tú. Ah, ya está. Ah, que derrotando a uno de los dos es suficiente.
Madre mía, este combate ha sido visto y no visto, no ha durado ni un minuto, tú. Qué cosa más flipante. Ah, la poción X es lo que le tenía que lanzar al boss del cañón Cosmo para matarlo en el acto, que también lo vi en la guía, pero no lo sabía yo en eso en aquel momento. No me gusta esto. Es como si el mundo entero supiera dónde nos dirigimos. Nos han seguido, pero no había ninguna huella. De modo que eso significa... No pensarás que hay un espía, ¿no, Cloud? Vaya asco. Ahora todos me echarán a mí la culpa porque soy nuevo. Ni siquiera quiero pensar que tenemos un espía. Yo confío en todos nosotros. Hombre, vamos a ver, este lugar es opcional y ellos no podían saber que íbamos a ir a parar a esta zona. Nos hemos encontrado aquí de pura casualidad, sinceramente. Esto no responde a ningún tipo de seguimiento en base a espionaje, no. Creo que por aquí hay una secuencia. Coño, es la canción esta del edificio Shinra. Sí, por aquí también hay combates, es verdad. Me cago en... ¡Wow! Parece poderoso este tipo, ¿no? Bueno, quizá no tanto, tanque pesado. Parece una especie de mezcla entre Minotauro y tanque. Ok. Joder, tiene vida, coño. Le he hecho un crítico de 600 y pico y seguía ahí tan campante. Hostia, me da un montón de dinero este, ¿eh? Cuidadito. Mil y pico de guiles. Aquí hay una materia, me parece, ¿eh? Un reactor destruido. Ah, vale, es la música de los reactores la que está sonando. Y hemos visto el reactor destruido, por eso está sonando esta música. Es Escarlata, directora del Departamento de Desarrollo de Armas de Shinra. Y ahora se esconde, Cloud. Es increíble que no le vean, por cierto. Ni aún estando ahí, no sé, no creo que estemos suficientemente escondidos, pero según el juego sí lo estamos, oye. Eso tampoco está bien. Solo se obtiene una basura de materia, de una basura de reactores. Hay una materia llamada Titán aquí, ¿puede ser? Este reactor tiene un fallo. Lo que estoy buscando es esa inmensa materia, la materia enorme. ¿Has visto alguna? No, ninguna. Me ocupo de ello inmediatamente. Coño, el tal Shen es este tío. Por favor. Podríamos crear el arma definitiva con solo tener una parte. No puedo esperar. Una vez que Ojo ha desaparecido, el Departamento de Desarrollo de Arma ha ido disfrutando de mayores presupuestos. Los envidio. Pero incluso si consiguiéramos el arma perfecta, ¿sería capaz de aprovecharla ese estúpido de Heidegger? Oh, lo siento. Olvidé que Heidegger era tu jefe. Vamos. Se parece que se le ha olvidado hablar de repente al Sengus. ¿No había uno de los turcos que era realmente mudo? ¿Batería grande? ¿De grandes dimensiones? ¿Enorme? ¿Un arma definitiva? ¿El arma perfecta? ¿Qué es lo que Shinra está planeando? Bueno, tardaremos en saber detalles de esto, ¿eh? Tardaremos. Ya nos iremos enterando. Vale, toca buscar esa materia titán, que no sé dónde pollas está porque no está aquí marcada en el mapa ni nada. Lo cual me mosquea. Allí detrás hay algo brillante. Vale, alcánzalo, vale, es aquí. Materia titán recibida, eso es lo que quería, perfecto. La materia que ha señalado Escarlata, de hecho, que decía que no valía para una mierda, no sé qué. Ha señalado esta materia por lo que veo. Y ahora, si vamos por arriba... hay otro camino y creo que hay un vendedor, pero vamos, no creo que tenga nada de nuestro interés. ¿Ataque rueda? Pero si eso es un cabezazo. No nos estás lanzando ruedas ni nada, ¿eh? Sí, qué poco daño nos está haciendo eso, por favor. Por favor, no me seas ridículo, ¿eh? Que llevo bastante entrenamiento encima para esta parte del juego.
Y mira, si recolectamos dinero encima, mejor que mejor. No es lo que pretendo, pero bueno. No quería hacer eso, me cago en todo. Quería curar, pero a todo el mundo. Vale, vamos hacia arriba. Cuando los combates nos lo permitan, eso sí. Antes no. Hostia, estas ranas nos pueden poner en estado rana. Y bueno, bajo ese estado... vamos a hacer ataques muy flojos. Aunque no ha ocurrido eso en este combate. Hemos podido escapar, bien. O sea, escapar. Escapar del ataque, me refiero. Ha fallado el ataque que ha hecho. El golpe de anillo es el que nos pone en estado rana, es ese. Creo que es el único ataque que tiene ese enemigo. Oh, fuck, ¿y esto? Hay una materia aquí. Materia golpe mortal. Creo que este ataque estaba bastante roto, el de golpe. Era como un golpe crítico siempre, pero con más posibilidades de fallar, puede ser. Me suena un huevo que era algo de eso, ¿eh? A ver si se lo puedo equipar a alguien. Esta habilidad está muy bien, macho. No sé yo. En vez de larga fila, por ejemplo, venga. Golpe mortal. Está muy bien la habilidad de golpe mortal, tío. Esta materia es bastante buena, ¿eh? Esta materia está bastante bien. Vale, creo que a partir de esta zona no hay enemigos, creo. No estoy seguro, pero creo que no hay enemigos. Hace 3 años, cuando el reactor explotó, mi marido... si mal no recuerdo, hay una tienda por aquí. Es una especie de pequeño pueblo esto. Ahí delante está lo del reactor destruidísimo que hemos visto antes. Un reactor destruido. Pero es que es el que hemos visto antes, Cloud. No sé de qué te sorprendes. Acabamos de estar ahí. ¿Querías algo? Comprar accesorios. Escuchar una historia. La gente puede vivir sin los reactores Mako de Shinra. Vaya historia más corta, ¿no? Pero vamos, yo no he oído historia más corta en mi vida. Accesorios no voy a comprar, ¿eh? Hostia, pero hay materias nuevas, tío. Equipa magia tiempo. Vale, la única que no tenemos es esta. Sanar la tengo y transformar la tengo. Vale, materia tiempo. ¿Esto puede ser la materia de freno, paro y demás? A ver... Hostia, ¿dónde cojones está? Tiempo aquí. Prisa. Hostia. La magia que lanza prisa. Prisa lento. Vale, lento es equivalente a freno. Y alto es equivalente a paro. Hostia, esta materia es buena, coño. Esta materia es muy buena también. Me cago en la puta. Estamos encontrando materias muy chulas ahora, ¿eh? La de mitificar es una puta mierda, pero estas dos últimas están bastante bien. Tiempo y golpe están muy bien, tío. Pero es que no tengo espacio para más. El elemento básico puede estar bien para según qué situaciones, de potenciar los efectos de fuego o algo así en una cosa que tengamos equipada, en una armadura que tengamos equipada o en un arma que tengamos equipada. Vale, lo de efecto añadido es, por ejemplo, elemento básico. Si elemento básico le acoplamos hielo al arma, logramos que el arma tenga efecto de elemento hielo. O sea, que causa daño de elemento hielo, ¿vale? El arma. En armadura nos protege más ante el elemento hielo, en este caso, no. Elemento básico y fuego, ¿vale? Entonces, lo que está haciendo el aro de plata este es una armadura, ¿vale? Entonces nos protege. Hace que los ataques de tipo fuego nos ocasionen menos daño, tal y como tenemos esto equipado ahora, ¿vale? Porque el elemento básico está combinado con fuego. Por eso, tío, no sé en qué coño meterme la materia esta, porque es una materia muy buena, pero no tengo espacio. Mira, sueño y silencio. Pero esta está a punto de subir de nivel. Bueno, a punto. No es que esté a punto, pero bueno. Yo creo que sí. ¿Vale? La de habilidad enemiga no la podemos quitar de momento. Porque la de habilidad enemiga es una materia que no sube de nivel nunca.
Y habilidad enemiga solamente la voy a usar en situaciones límite. Sí, la materia de habilidad enemiga solamente la usaré en situaciones límite. No, no tiene sentido andar usando habilidades enemigas todo el rato tampoco. Consumen mucho PM, ¿eh? Por muy potentes que sean, consumen mucho PM. Vale, no sé si había un vendedor de armas o algo así. Oh, ¿vienes y compras? Escuchar una historia. Shinra construyó el reactor, sin preocuparse siquiera de la seguridad del pueblo, y este es el resultado. Comprar elemento, no, no quiero elementos. No. No tenemos ningún tranquilizante. Hipers tenemos 21 de haber estado entrenando tanto en el cañón Cosmo, pero tranquilizantes no tenemos ninguno, es bastante triste. Sí, aquí había una historia que había que escuchar o algo, ¿no? ¿Eres un viajero? Espera, ese brillo en tus ojos, ¿eres miembro de soldado? La organización terrorista, ¿no? Claro, tienes razón. ¿No sabes nada de nuestro hijo? Se llama Zack. Han pasado casi 10 años desde que se fue a la ciudad, porque no quería vivir en el campo. Se marchó diciendo que se iba a unir al grupo soldado. ¿Nunca oíste nada de un tal Zack en soldado? No lo sé. Zack, tío. Ese nombre, ese puto nombre, Zack. 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 No sé nada de ese hombre, pero ese nombre me resulta familiar. ¿Por qué? Eso no lo averiguaremos hasta mucho más adelante. ¿Tropezaste alguna vez con alguien en soldado que se llamase Zack? Va a ser que no. Coño, la puerta. No puedo creer que nos haya puesto en contacto con nosotros en 10 años. A fin de cuentas, somos sus padres. ¿En serio? ¿Estos tíos son los padres de Zack? ¿Viven aquí en Gombaga o cómo? Gongaga se llamaba este sitio, ¿no? Los padres de Zack viven aquí. No me acordaba nada de eso, nada. Flipo. La tienda de armas debería... ¡Hostia, un cofre, tío! Una poción X otra vez. ¿Necesitas algo? Coño, hay alojamiento aquí. Escuchar una historia. Un día se produjo una tremenda explosión. Muchísimos de los habitantes murieron. Vamos a descansar aquí, venga, sí, ¿por qué no? Necesito alojamiento. Cuesta 80 gil por noche. 20 gil es menos que en el cañón Cosmo, bien. Son 100 giles en el cañón Cosmo para descansar. Aquí, al ser un pueblo más pequeño, pues son 80 giles solo. Vale, descansar no produce acontecimientos en el argumento, ok. Entonces, me voy. Sí, quería descansar más que nada para eso, para ver si esto desembocaba algo en el argumento o no. Y por lo visto no. Es que aquí habrá que volver más adelante, pero... Bueno, digamos que hay que volver más adelante, lo dejo ahí. MFono blanco. ¡Hostia! Y esto lo compré en el cañón Cosmo, tío. Creo. Ah, no, el fono blanco no es tan potente como el verde. Vale, vale. El verde es el que compré y es más potente que el blanco. Pues menos mal. Este es el pueblo de Gongaga. Mucha gente murió aquí cuando la explosión del reactor Mako. Pues nada. La gente de Shinra nos dijo que todos seríamos felices una vez se construyera el reactor. Pero cuanto trajo fue tristeza. Que yo sepa nada más. Así que me voy. Pero interesante saber que los padres de Zack viven aquí, ¿eh? Interesante por algo que ya veremos más adelante. Vale, tendría que salir aquí por la izquierda. Aunque me parece que la salida de la izquierda sencillamente nos hacía salir al mapa mundi de nuevo. Ataque mariposa. Apenas nos ha hecho nada. Importante. A ver. Hay una cosa sobre las materias Super PG y Super PM que no he dicho. A medida que suban de nivel, va aumentando el porcentaje de protección que nos otorgan, ¿vale? Bueno, el porcentaje de bonus que nos proporcionan. La materia Super PG... Vale, esto era para el mapa del mundo, ok. Pues entonces ahora habría que ir al siguiente destino. Que es un sitio bastante familiar, ya veréis por qué lo digo. Solo que vamos a tardar en llegar ahí. Pero bueno. Al menos todo lo que quería hacer en Gongaga ya lo he hecho.
Así que me puedo ir tranquilo. Tampoco sirve para tanto ese gran golpe, ¿eh? Yo más bien lo consideraría golpe ligero y no gran golpe. No sé si os acordáis de la parte por donde se estaba atascando el buggy. No tenía capacidad de reacción. Pues ahora tenemos que ir por ese camino por el que antes no se podía ir. Vamos para allá. Ahora el cielo por algún motivo se vuelve más oscuro. Es como si estuviera anocheciendo, pero nunca termina de anochecer del todo. De hecho, nada de ciclos día y noche, ¿eh? No los hay bajo ningún concepto. Que en el Final Fantasy XV, por ejemplo, sí los hay, pero no, aquí no. ¡Wow! Aerolito, otro límite que desbloqueamos con Cloud. Creo que este lo visteis en el anterior vídeo. El desbloqueo de este límite, porque lo hicimos mediante... Este límite lo desbloqueamos en las cuevas del Cañón Cosmo. En la mazmorra esa que había ahí, en el Cañón Cosmo. Va a costar llegar al siguiente destino, ¿eh? Todavía nos queda un buen trecho, pero bueno. Vale, pasamos aquí. Y ahora... A ver para dónde era ahora, ¿eh? A ver para dónde había que ir ahora. Que creo que era a la derecha a partir de aquí, pero no me acuerdo bien. Ay, este enemigo da mucho por culo, tío, el volador, porque nos quita los PM. Y es un enemigo muy desagradable por culpa de eso, ¿eh? Y creo que era en base a ese ataque, el de pavo real. Nos quita los PM, el hijo de la gran puta. Y no los regeneramos por matar al bicho ni nada, qué va. Nos quita los PM y quitados se quedan. Hay una habilidad enemiga más adelante, creo recordar, que permite absorber PM del enemigo. Pero no me acuerdo dónde se aprendió esa habilidad enemiga. Tendré que acabar mirándolo en la guía. Vale, menos mal, no le he permitido que me quite más PM, gracias. A ver, había que ir hacia la derecha, ¿no? Oh, fuck, no veo el sitio al que hay que ir, tío. Creo que es por aquí a mano derecha, pero es que no lo sé. Ah, vale, hay que cruzar el... El vado de agua este. Ahí delante hay que ir. No, espérate. Sí, aquí adelante hay que ir, vale. Hay que atravesar esas montañas, esa ciudad en general. Ahí hay que ir, sí. Joder, como odio esto de que me pillen por detrás, macho. Bueno, que parece que son un par de lobos que no deberían de suponer mucho problema, afortunadamente. La mierda es que en este combate yo no sé si vamos a hacer menos daño del normal. Vale, no. No tiene pinta de que sea menos daño del normal, no. En esta ciudad a la que vamos a ir ahora... No sé si había algún tipo de tienda, tío. Me suena que no, pero no estoy seguro. Ahora sí es que estamos haciendo menos daño de lo normal, ¿eh? Bueno, vale, ese ataque ya es de otra historia. Venga, a ver si llegamos sin combatir más. No hay otro sitio posible por el que ir, ¿eh? Es decir,
Para continuar con la historia hay que venir aquí sí o sí, porque si no es que no podemos llegar a donde queremos llegar. Que ni me acuerdo dónde es, creo que es a... No me acuerdo dónde era, me cago en la puta. Y bueno, reconoceréis este lugar, supongo. Alguien me ha contado que la ciudad se había extinguido. Sí. Cloud, ¿te has inventado la historia para que te ayudemos? No sé si os acordáis de la historia que contó Cloud en el vídeo que se llama algo de nuestro pasado, descubriendo cosas en nuestro pasado o algo así. En donde se contaba la historia de Sephiroth que destruía esta ciudad, de hecho. No estoy mintiendo. Recuerdo el calor intenso de las llamas. Incendiaba la ciudad, Sephiroth. Eso es lo que nos contó Cloud en el pasado. Y sí, estamos en Nibelheim. Estamos en la ciudad natal de Cloud. Nada más y nada menos. Antes de ponernos a investigar nada, me gustaría probar a matar a otro boss que hay no muy lejos de aquí. Aunque para ese otro boss necesito cierta información de la guía, eso es lo malo. Así que... Porque creo que puedo ir a la mansión ya mismo, ¿no? Porque aquí podemos conseguir al segundo personaje controlable opcional del juego. Bueno, controlable no. Controlable en batallas, me refiero. Y ya está. Podemos conseguir a un segundo personaje opcional llamado Vincent. ¿Y cómo se consigue a Vincent? Pues creo que habría que abrir una caja fuerte. Lanza enemigos recibido. Eso no sé qué coño es. La canción de cuando Sephiroth se volvía loco, ¿os acordáis? Vale, un arma para Barret. Perfecto. La mierda es que no sé qué características tiene a menos que me ponga Barret en el equipo. Hay luchas aquí, ¿eh? En esta zona hay luchas. Vale, necesito la combinación de esta caja fuerte. Porque tiene una combinación, ¿vale? Que lo sepáis. Tengo un mal presentimiento sobre esto. He hecho un safe state por si acaso, ¿eh? No os preocupéis. Si me matan, pues reseteamos esto. Abrir de todas formas la caja fuerte. Ok. Y ahora... Guía Final Fantasy 7. Lo voy a poner en el móvil para no sobrecargar el PC. Guía Manía. Hay una guía buenísima de este juego en V Juegos, tío. Buenísima. Vale. Joder, macho, me tiene que saltar publicidad de mierda, macho. Ojo. Que sí, privacidad y los cojones en vinagre, venga. Que venga, tío, que venga. Que sí. Que me dejes atacar la polla, déjame mirar la guía. Que no sé para qué hago publicidad de esta guía si luego me va a poner 4.000 millones de sitios de publicidad. ¡Oh! Cómo lo odio lo de la publicidad, ¿verdad? A ver. Era en la parte 10. En la parte 20, Nibelheim y Mansión Sinra se llama este sitio, no sé por qué se llama Mansión Sinra, pero... como de fracaso. Como de fracaso, si no he hecho nada, espérate. A que interaccione bien con esto. Que todavía no he visto. A ver, a ver, a ver. Hostia, hay una habilidad enemiga llamada triple pregunta. What the fuck? Hay que buscar al enemigo llamado Hersei. Vale. Menos mal que tengo el móvil en silencio. Porque acaba de saltar una puta publicidad otra vez de mierda. En fin. A ver. 36 hacia la derecha. A ver. Ah, que hay tiempo para teclear cada número. Fuck. Vale, hostia. Vale. No puedo pasarme de largo, ¿eh? Por eso estoy dejando que pase el tiempo. No puedo pasarme de largo. Sea, tengo que llegar al 36 y retroceder al instante. No puedo pasarme de número. Si no, no se va a abrir la caja fuerte. Mierda.
Hostia, esto va a ser duro. No, no recordaba que fuera tan difícil abrir la caja fuerte. Nos vamos a encontrar aquí con un jefe opcional llamado Número Perdido, que si lo derrotamos nos va a dar las llaves del sótano. Y un límite de nivel 4 para Red 13, solo que para usar el límite ese de nivel 4 de Red 13 hay que haber aprendido previamente todos los otros límites de Red 13. Lo cual son palabras mayores. ¿10? 59 de la derecha. Y 97 de la derecha. Hay que hacer todo esto antes de que se acabe el tiempo. Hostia. ¡Ay! Hay que poner a aceptar después. Hay que poner a aceptar después de. De llegar a cada número, tío. Hay que poner a aceptar con el círculo, tío. Hostia. Tiene que sonar eso, ¿vale? En señal de que hemos aceptado. ¡Tutum! Aceptamos, ¿vale? Aceptamos, 97 hacia la derecha. Aceptamos, vale, ya está. Ahora hay que enfrentarse ahí, al jefe. Vale. Vamos a ponernos. Lo de en guardia nada más. ¡Ay, mierda! No me equipé la habilidad. Lo siento por hacerlo del Safe State. Me tengo que equipar la materia. Habilidad enemiga, ¿eh? No me acordaba, porque soy imbécil. A ver, ¿con quién me lo pongo? Es que soy gilipollas, tío, de verdad, es que no, no tengo nombre. Es que no sé qué polla sustituirme, tío, de verdad. No, no lo sé. Algo habrá que sustituirse. Necesito la magia. Necesito la habilidad enemiga, sí o sí. Pues lo de golpe mortal, macho. Es que no. No encuentro que puedo sustituir ahora mismo. Ay, Dios mío, qué puto fracaso de persona soy, de verdad. A ver, vamos a volver a hacerlo. Necesito la habilidad enemiga, tío. Es que la necesito. No es. Es un jefe duro, coño. Hay que ir con todo contra él. A ver. No voy a tener invocaciones para lanzarle, pero bueno. Eso sí que lo puedo suprimir. Lo de la habilidad en guardia, pues no. Me cago en su puta madre. No puse lo de aceptar. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué estoy haciendo con mi vida, tío? Venga, va, a ver si podemos hacerlo ahora bien. Hostia, es que de verdad no recordaba este puzzle tan puñetero, ¿eh? No puse aceptar otra vez, tío. Es que me estoy enfocando en querer llegar a los números lo más rápido que puedo y no me acuerdo del puto aceptar de los huevos, macho. Otra vez. No, no, sí, tutún, tutún, ahora no. Me quiero enfocar en llegar rápido a los números y no me acuerdo de esto, es que de verdad. Ahí. Dios puto mío, tío, qué mal. Ahora para que el boss me mate, espero que no, macho. Espero que no me mate. Por eso quiero intentar garantizarme la victoria, macho. Por eso he hecho la recarga del Safe State. Quiero tener la posibilidad de usar la habilidad enemiga en guardia cuanto antes. Vale, en guardia. Ahí, vale, ya está. De momento le están afectando todos los ataques, ¿verdad? Tanto físicos como mágicos. Vale. Ah, esto va a disminuir la cantidad de puntos de salud que nos curamos. Lo del escudo en sí mismo, ¿sí? El escudo va a disminuir la cantidad de. ¿Veis? El escudo hace que nos curemos menos también.
Es una pena, pero es lo que hay. Tiene unas 8000 de vida este boss, ¿eh? No es precisamente poco. A ver si sale una buena tirada, macho, ojalá. Hostia, pues sí, ¿eh? 1100. Bueno, tampoco es que haga tan mierda. No es que haga tanto daño el boss, ¿no? Para el próximo turno de Cloud me debería de curar. Y con cura 2, además. Le podría tratar de envenenar con bio, ¿no? Con bio 2. Intentémoslo. Cuando se acabe el efecto del escudo y la coraza y la prisa también, pues volveremos a usar en guardia mientras nos quede en PM. Vale, ¿solo rojo quiere decir ataques físicos o solo ataques mágicos? Una de las dos cosas quiere decir, ¿eh? Vale, solo ataques físicos, lo rojo, ok. Sí. No le vamos a hacer casi nada con magias ahora. Ay, no tengo suficiente PM. Como no me la quiero jugar, vamos a regenerar el PM. Vamos a hacer una curita aquí. Y en guardia. Ah. ¿Quién coño está usando? Kai Sith. Ay, he regenerado los PM de la persona incorrecta. Es que seré imbécil, macho. Es que de verdad. Uy, esta habilidad hace bastante daño, el aerolito, ¿eh? Voy a regenerar los PM de la persona incorrecta. Es que, no sé, tengo cada cosa. Joder, 1400. Madre mía. Lo acabo de reventar. O sea, me acaba de reventar. Vale, ya está. No era un boss tan complicado. Voy muy bien de nivel y se ha notado, ¿eh? Se ha notado. Joder, 2000 de experiencia, no está nada mal. Memoria cósmica, que es el límite que os comenté de Red 13, de nivel 4. Y aquí tenemos la llave del sótano. Ah, no, materia Odín también, lol. La llave del sótano, ok. Vamos a mantener equipada la materia de habilidad enemiga. Para cuando aparezca el enemigo llamado Hersey, a ver si nos hace el ataque ese de los interrogantes. Vale, el enemigo llamado Hersey, ¿quién es? Espejo A. No es ninguno de estos. No. Uy, me ha puesto en estado mutis. No puedo lanzar magias ahora con Yuffie. Creo que es un enemigo que tiene forma de pesa, el tal Hersey, creo. Pues deberíamos ir a por Vincent ya. Que no estamos lejos aquí. ¡Hostias! Esta es buena zona para entrenar, ¿eh? Porque estos enemigos no son duros para nada y la experiencia que nos dan es muy alta. En ningún momento en el cañón... En ningún momento en el cañón Cosmo ni en sus proximidades habían enemigos que nos dieran tanta experiencia. Vale, vamos al sótano entonces. Y mientras vamos quizás nos encontremos con el enemigo ese que os digo. Ya veremos. A ver. Un cofre aquí. Vale, la bajada sótano es por ahí, pero quiero ese cofre. A ver. A no ser que no pueda acceder a esa sala, vale. Fuente magia. De... No me interesa mucho ese tipo de objetos, la verdad. En fin, vale. Hay una pista para lo de código de la caja fuerte, pero como no sé dónde está ni nada, paso de tratar de obtenerla. Suficiente tiempo pierdo ya con los combates como para encima andar perdiendo tiempo en puzzles. ¿Puzzles en un Final Fantasy? No, gracias. No es ninguno de estos. Creo. No es ninguno de estos.
La verdad es que el jefe no nos ha durado nada, ¿eh? Joder. Nos hemos cargado a dos jefes en este vídeo. Nada, nada mal. Un jefe opcional... Bueno, los dos jefes opcionales, ¿vale? Pero dos jefes al fin y al cabo. Sí, era opcional el jefe aquel, sí. Madre mía, pero es que la cantidad de experiencia aquí es flipante, tío. Me podría parar a entrenar aquí para subir niveles. No me hace falta de momento, pero joder. Está súper bien la experiencia que da. Hay un ataúd aquí que deberíamos poder abrir con esta llave del sótano, pero no me acuerdo. Creo que era aquí, en esta sala. Sí. Aquí. Este. Tío. Es ese cofre, es ese ataúd que sale ahí marcado a la derecha nuestra. Me cago en Dios. ¿Por qué no me dejan abrirlo? Coño, un zombie. Ataque sádico. ¿Eh? Tiene dos diferentes lugares a los que atacarle. ¿Cómo que? No puede ser, tío. Y no sé cómo huir de los enemigos, ¿sabes? Tiene una cara para ataques físicos y otra para ataques mágicos. Lo que tarda en lanzar el ataque, colega. Wow. Pero atácale al Yang, ¿no? Yin Yang. Me cago en Dios. Yin Yang, vale. Atácale al Yang. Yang ataques físicos, asumo. Y el Yin ataques mágicos. Vamos a ver. Dios mío, tarda un poquito más en lanzarme los ataques. Sí, eso, me cago en Dios. El Jin, ataques mágicos, vamos a probar. Vale, es eso, sí. Ok, ok, ok. Pero quiero abrir el puto ataúd, que no sé cómo coño se hará. A ver, no me importa la vida personal de este enemigo, ¿vale? No me importa si está feliz o está triste, gracias. A ver, al Yang, ahí. Vale. Una de las cabezas está fuera. Ahora la de ataques físicos, que debería de bastar con esto para derrotarla. Sí, vale, ya está. Voy a hacer un safe state ahora, no quiero entrar en otro combate, tío. Quiero hacerle liberar a Vincent. Que es aquí mismo, es puto aquí. Vale, tenía que situarme frente al ataúd, no de lateral. No me valía con situarme en la parte lateral del ataúd, ¿por qué? No lo sé, no me lo preguntéis. Despertadme de la pesadilla, ¿quién es? No te he visto en mi vida. Debes marcharte. Estabas teniendo una pesadilla. Creo que la llave no era para abrir el ataúd, sino la puerta que hay antes. Creo no. Era para abrir la puerta, esa llave, sí. Hombre, de verdad estabas teniendo un mal sueño. Hasta yo me siento mal. ¿Una pesadilla? Mi largo sueño me ha dado el tiempo para expiar. ¿Qué estás diciendo? ¿Expiar sus pecados, querrá decir? No tengo nada que decir a los extraños. Largaos. Esta mansión es el origen de tu pesadilla. Puedes jurarlo. ¿Qué cosa tan rara? Habla de Sephiroth. Como dijiste, esta mansión es el origen de una pesadilla. ¿Ahora le va a contar todo el tinglado con Sephiroth? No es un sueño, es verdadero. Sephiroth ha enloquecido. Descubrió los secretos ocultos en esta mansión. ¿Sephiroth? ¿Tú conoces a Sephiroth? Se lo ha dicho todo el mundo a la vez, ¿eh? A mí también me sorprende que conozca a Sephiroth, ¿eh? Se supone que ha estado en este town miles de años. Y resulta que conoce a Sephiroth. Empieza tú primero. Y ahí le está contando todo lo que ha acontecido con Sephiroth hasta el momento. Eso es lo que ocurrió. Le está contando que incendió... Nibelheim, tal... Entonces Sephiroth sabe que fue creado hace 5 años y conoce el proyecto Génova. Es verdad que lo crearon y a raíz de eso enfureció y se fue del pueblo.
y primero se supone que se lo cargó, pero lo vemos aquí entero. Muy misterioso todo. Había desaparecido, pero ha vuelto recientemente. Ha acabado con muchas vidas y está buscando la tierra prometida. Ahora te toca a ti. Lo siento, no puedo hablar. Oh, está bien, seguro que era deprimente de todas maneras. Al escuchar tus historias me he cargado con otro pecado. Ahora me saldrán más pesadillas. Ahora me saldrán más pesadillas, más de las que nunca tuviera. Ahora, marchaos, por favor. No, quiero que vengas con nosotros en el equipo. Todavía estás aquí. ¿Quién eres tú? Al menos dinos tu nombre. Yo formaba parte del Departamento de Fabricación de Shinra en Investigación Administrativa, también conocido como los Turcos. Ahí, vale, perfecto. Ahora elegimos su nombre, yo le voy a dejar el nombre por defecto, seleccionar Vincent, perfecto. Vincent. ¿Los Turcos? Anteriormente de los Turcos. Ahora no tengo ninguna afiliación con Shinra, menos mal, porque si no, te prohibiría que vinieras con nosotros, así de claro te lo digo. ¿Y tú? Claude, antiguo miembro de Soldado. ¿Tú también estabas con Shinra? ¿Conoces entonces a Lucrecia? ¿Quién? ¿Lucrecia? Ni puta idea. La mujer que dio a luz a Sephiroth, su madre, vaya, para que nos entendamos todos. ¿Dio nacimiento? ¿No era Genova la madre de Sephiroth? No es que sea completamente errónea, pero es solo una teoría. Nació de una dama de gran belleza. Esa dama era Lucrecia. Era la asistente del profesor Gast del proyecto Génova. La bellísima Lucrecia. ¿Un experimento humano? Todo esto es opcional, que conste. No había forma alguna de cancelar el experimento. No pude detenerla. Ese fue mi pecado. Dejé a la que amaba, a quien más respetaba, enfrentarse a lo peor. Vale. Vale, historia aburrida número 1. Yuffie tan impertinente como de costumbre, la tía. Pero vente con nosotros, me cago en todo. Dejadme dormir. No. Creo que tengo que salir, ¿puede ser? No. What the fuck? ¿Qué hay que hacer aquí para que se venga con nosotros? Guía. ¿Qué hay que hacer, tío? No sé, no entiendo. A ver, habla con él acerca de Sephiroth y se volverá a meter dentro del ataúd. Vuelve a inspeccionarle y esta vez pregúntale quién es. Tras esto se une al grupo el segundo persona. No. ¿Acabo de hacerlo? ¿No ha ocurrido? Coño, tío. Móvil. Ahí, ok. Vamos a ir hacia la derecha. A ver si hay objetos por aquí, ¿vale? Y luego trataré de salir y a ver si saliendo de la mansión suena a nosotros. Es que no sé. No lo entiendo. What the fuck. Esto también es opcional, tío. Es la biblioteca en donde Sephiroth lo descubrió todo. ¿Sephiroth? No, no puede ser que esté aquí. Estará aquí despierta mis recuerdos. ¿Vas a participar en la unión? Ni siquiera sé lo que es una unión. Génova estará en la unión. Génova se integrará en la unión para convertirse en una calamidad de los cielos. ¿Genova? ¿Una calamidad de los cielos? ¿Quieres decir que no era uno de los ancianos? Ya, no creo que tengas derecho a participar. Iré al norte pasando monte nivel. Si quieres averiguarlo, entonces sigue. ¿Unión? ¿Una calamidad de los cielos? ¡Coño! Nos ha lanzado una materia ahí en el pecho. No sé por qué nos da una materia. No sé por qué nos quiere ayudar involuntariamente. No sé, lanzarnos una materia no es que nos vaya a hacer daño precisamente, ¿vale? Materia a destruir. No sé por qué nos ha lanzado una materia. Sephiroth no se suponía que quería nuestra aniquilación. ¿Por qué nos ayudas dándonos una materia, tío? Barrera de muerte, hechizo de muerte. No sé. Lo que acaba de hacer Sephiroth no tiene ningún sentido. Pero vale. Esta conversación no recuerdo si era obligatoria o no, pero me suena que no, ¿eh? Pues vale, sí había un objeto, sí, nos lo proporcionaba el propio Sephiroth esta materia. Proyecto C, espécimen B, código C. Un rasguño producido por un clavo dentro de la taza. Vámonos aquí. What the fuck? Vale, me voy.
Tío, lo de Vincent me tiene bastante rayado, ¿eh? Me cago en todo. Voy a salir, ¿vale? Voy a salir a ver si de esta manera hay suerte y si no a nosotros. Vale, había que intentar salir. Ok, eso no lo dice la guía. Que hay que intentar salir después de hablar las dos veces con él, ¿eh? Aguardad. Si os acompaño, me encontraré a Ojo. Ni idea. Pero vamos persiguiéndoles a él y a Sephiroth. De modo que supongo que tarde o temprano. Lucrecia. De acuerdo, he decidido acompañaros. ¿Ah? Oh, estupendo, justo lo que necesitaba. Habiendo sido previamente un turco, podría resultar de su utilidad. De acuerdo, entonces. Vale, ya está con nosotros Sephiroth, yo ahora. Vincent, perfecto, ya lo tenemos aquí. Nivel 30. Y... Hostia, ¿está el nivel 33? ¿Está chetado? Está al nivel más tirando al de Cloud que al del resto de sus compañeros. El Vincent está cheto. Mola. No tendré que entrenar con Vincent hasta dentro de una temporada buena. Ay, no sé si podré aprender la habilidad enemiga esta que me queda. Y luego ya dejamos el vídeo. Veremos, veremos. Me cago en la puta, he fallado en ataque, no sé por qué. ¿Pero por qué estoy fallando? Ah, vale. Es un enemigo volador, no debería afectarle un terremoto. Los terremotos se originan desde debajo de la tierra. A un enemigo volador no tiene sentido que le afecte eso. Mal hecho por mi parte al haber usado un terremoto ahí. Quiero encontrarme el enemigo ese que tiene forma de pesa, tío. Cualquier otro enemigo, la verdad es que no me vale. Ya empezamos con los ataques traseros. Sí, aún así los murciélagos no nos hacen apenas daño. Son bastante inútiles. Me gustaría analizar el equipo de Vincent, pero bueno, eso ya lo haremos en otro vídeo mejor. No falléis, coño. Pero. ¿Qué os pasa para fallar tanto, tío? Vale, creo que Cloud está bajo los efectos de furia, por eso falla más de la cuenta. Pero Yuffie no sé por qué ha fallado así. Joder, muérete ya, macho. Qué pesado que eres. Todavía no me he encontrado con el enemigo que quiero. Me cago en la puta. Un enemigo al que no podremos atacar, por cierto, porque si no va a lanzar el ataque que queremos que lance. Es un ataque llamado cuatro preguntas, cuatro símbolos e interrogantes. Sí, se llama así el ataque, aunque parezca increíble. Vale, hay otro objeto aquí, cojámoslo. Bueno, lo cogeremos después, no ahora. Creo que he desperdigado. Vale, creo que es este enemigo, puede ser. No, Girofelgo, no es este. Es verdad que este enemigo se cae de la cosa esa a la que está sujeto cuando le hacemos cierto daño.
Hay pistas para lo del código, ¿verdad? Tengo que deshacerme de todos aquellos que se cruzan en mi investigación, incluso ese de los turcos. Le modifiqué científicamente y le dormí en el sótano. Si quieres encontrarlo, busca en la zona. Pero esto no es más que un juego que inventé. No tienes que participar si no quieres. Parece que hay otra carta. Leerla. Mueve con cuidado pero rápidamente el disco de la caja fuerte. Tienes 20 segundos. No puedes pasar los números mientras estás girando. Las cuatro pistas o los números son... Código 1. La tapa de la caja con más oxígeno. Joder, ¿en serio voy a tener que hacer esto a lo lento? Tengo que pasar el texto de forma lenta cada vez, tío. Código 2. Detrás del piano. No voy a buscar estas cosas, ¿eh? Yo voy a esperar aquí pacientemente hasta que me aparezca el enemigo que quiero que me aparezca. Nada más. Espero que aparezca, si no ya lo dejamos para el siguiente vídeo. Código 3. El crujido en el suelo junto a la silla en la segunda planta. Luego a la izquierda 5 pasos, arriba 9 pasos, izquierda 2 pasos y arriba 6 pasos. Obviamente esto no lo vamos a hacer. Esto no es un juego de puzzles. ¿Vale? Venga, hasta luego. Vale, ¿por aquí se puede pasar? ¿Por esta puerta? Sí. A lo mejor hay objetos. Hostia, tú. Este sitio es más grande de lo que yo recordaba. No son estos tampoco. ¡Ay, Dios mío! Lo que cuesta aparezca el enemigo este en cuestión, tío. Vale, ahora no, ya nadie debería de poder lanzar magias. No sé por qué. Vale. Es eso. No hemos podido lanzar el hielo 2. Porque estamos muteados, ¿vale? Estamos en estado mutis. Por suerte el estado este se cura después de los combates, así que no hay problema. No hay problema. Mira, tampoco es que lo vaya a intentar hasta la extenuación, ¿eh? Detrás del piano este estaba la pista, pero pasando olímpicamente. Vale, mira, hay objetos aquí. Eso es lo que quería. Buscar objetos, vale. Pero ¿cómo se entra ahí, tío? No lo sé. Hay una zona en la que no sé cómo se entra. ¡Oh, Dios mío! No aparece el que quiero, tío. Es que es complicado que ese enemigo aparezca, ahora que lo estoy pensando, macho. No es un enemigo de fácil invocación, precisamente. No sé si equiparme lo de manipular, de hecho. No sé. Joder, tengo 10.000 giles ya, no está nada mal eso. Serpiente bicéfala, creo que esto es un arma, pero no sé para quién, tío. No sé para quién es eso. Serpiente bicéfala. Vale, es un arma para Yuffie. Precisamente para Yuffie, macho. Crecimiento doble. Hostia, pues no está nada mal el asunto, ¿vale? Te la pongo. Sí. Crecimiento doble, tío. Mola, mola, mola. Ahí yo no sé cómo se entra. No creo que lo hagamos porque no sé cómo se entra, básicamente. No, no. Ah, mira, por aquí abajo, quizá. ¿Aquí? Sí, vale. De milagro que lo he visto, joder. Aquí. M-Fono Plata, vale. Arma para Kai'Sith, precisamente. Joder, qué suerte. Estamos justo con estos dos integrantes en el equipo ahora mismo.
LOL, ¿cuántas ranuras de materia tiene esto, tío? Pero tiene un poder de ataque bastante bajo, así que pasando. Dios, pero la cantidad de ranuras para materia que tenía eso era flipante. En fin, voy a hacer como tres combates más y si no logro que aparezca, ya lo dejamos para el siguiente vídeo o a lo mejor lo hago fuera de cámara, no lo sé. Porque mira que está costando que aparezca el hijo puta este, joder. Donde hay más posibilidades de que aparezca es aquí, en el vestíbulo principal. Nada, oye, no quiere aparecer. ¿Qué hace eso? Nada porque no ha acertado. Vamos a probar el Aqualung, a ver. Wow. Sencillamente, wow. Es increíble el ataque de Aqualung. Ha merecido demasiado la pena aprenderlo, ¿eh? Demasiado la pena. Madre mía, qué cosa más rota de ataque el Aqualung. Gasta un montonazo de PM, pero... Pero es una habilidad increíble a cambio. Vale, no había visto esta entrada, ¿eh? Ah, vale, nos lleva donde el piano y tal, nada más. Nada, nada. Vale, segundo combate de prueba. Si al tercero veo que no aparece el enemigo, me rindo. Quiero intentar deshacer de estos enemigos cuanto antes, por eso uso el Aqualung. El Aqualung. A ver si lo logro hacer antes de que me pongan en mudez. ¿No era Kai'Cid el que tenía la posibilidad de hacer ese ataque? Tardísimo, macho. Madre mía. Demasiado, pero demasiado tarde. 4.000 años después de que le di la orden, vamos. Es que el vídeo está durando mucho ya, macho. Yo quiero aprender ese ataque, pero es que no tengo... No tengo todo el día tampoco. Último intento. Y si no, lo dejamos para el siguiente vídeo. A lo mejor comienzo el siguiente vídeo directamente con el enemigo ese en pantalla, no lo sé. Ya veremos. Me gustaría encontrar un punto de guardado en la ciudad ahora, a ver si es posible. Y si no, tendré que hacer un guardado afuera. Pues nada, tío. Lo he intentado. No ha sido posible. Lo he intentado con todas mis fuerzas. El enemigo no ha aparecido en todos estos combates. Yo es que tampoco puedo hacer milagros. Me largo. Vamos a buscar un punto de guardado por aquí. Al menos hemos conseguido a Vincent, nos hemos cargado dos bosses. Hemos conseguido ciertas materias bastante buenas. Hemos estado... Bueno, hemos hecho bastantes progresos, la verdad. Bastantes. No hemos hecho casi nada principal salvo llevar a... salvo llegar a Nibelheim, pero... en líneas generales, hemos hecho un buen cacho de contenido. Me gustaría encontrar un punto de guardado aquí dentro, como ya he dicho, en la ciudad. Solo que no me acuerdo si lo había o no. Si no, no pasa nada. Salgo a Mapamundi y guardo ahí. Pero quiero dejarlo con un guardado normal, a poder ser, ¿eh? No hay ningún punto de guardado aquí. Sí, hay un montón de gente encapuchada que no sé a qué viene. No me acuerdo. No hay ningún punto de guardado. No hay ninguna posada tampoco, macho. Posada al menos debería de haber, tío. Es que sería una guarrada no ponerme posada alguna. Ah, vale, sí. ¿Qué es lo que ocurre?
Se creía que esta ciudad había quedado reducida a cenizas hace 5 años. ¿Qué está ocurriendo aquí? Señor, no diga cosas tan tremendas. Nací y me crié en esta ciudad y lo que está contando no ha ocurrido jamás. ¿Que no ha ocurrido jamás? No me estés diciendo mentiras. Hemos visto claramente lo que ocurrió en los recuerdos de Claude, lo hemos visto. No me mientas o te voy a tener que amputar un brazo o algo, ¿eh? Cuidado que Claude no se las gasta con bromas. Si le digo que te amputo un brazo, él lo hace sin contemplaciones. ¿Es posible encontrar un punto de guardado o es algo demasiado mainstream? No lo comprendo. Me está pareciendo demasiado extraño que no haya ningún punto de guardado convencional, ¿eh? Pues nada. Voy a tener que continuar un poco, ¿eh? Que a lo mejor hay punto de guardado por aquí. ¿A qué? Salimos al mapa mundi... Pues vale, guardamos en el mapa mundi a tomar por culo. Tampoco voy a estar buscando un punto de guardado convencional durante 400 millones de milenios. A ver, vamos a guardar aquí y ale, se acabó este vídeo. A ver si en el próximo podemos aprender la habilidad esa. No es que sea indispensable aprenderla, pero bueno, es algo que puede ayudar a cosas futuras en el juego. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Nos veremos en el siguiente vídeo con la continuación de lo que es Nibelheim y sus alrededores, porque dudo mucho que todo el vídeo vaya a desarrollarse en Nibelheim el próximo. Yo creo que eso sería una puñalada muy rastrera por mi parte, una puñalada traicionera, sería una puñalada que dolería durante bastantes horas y luego acabaríais muriendo por la sangre que produciría esa puñalada así. ¡Adiós!